Bueno, noticia de última hora. Alessandro Lecchio destruye a Rosario Mohedano en Ana Rosa Quintana por Rocío Flores y Rosa Benito. Bueno, pues el ex de Ana Obregón ha contestado a las críticas de Rosa Benito de ayer mismo y ha disparado, pues, de manera bastante injusta sobre Chayo, sobre Rosario Mohedano. Yo creo que no hace falta, pero bueno, en mi opinión creo que ha sobrepasado los límites, que la queja de Rosa Benito nos puede parecer exagerada, pero en ningún momento insultó a nadie ni se metió con los hijos de nadie. Lo de Alessandro Lecchio, pues bueno, ya le conocemos, es un colaborador provocador de la etapa de Crónicas Marcianas y en este caso pues ha querido contestar a Rosa Benito de la peor forma, que es metiéndose con su hija. Vamos a analizarlo, pero de momento empezamos. Rosa Benito puso el grito en el cielo el pasado lunes en Ya es mediodía. Todo debido a que en el programa de Ana Rosa rescataron, sin motivo aparente, el momento en el que quemó unas alianzas falsas en Sálvame cuando se divorció de Amador Mohedano. Todo esto lo relacionaron con la supuesta, posible, no posible, imposible separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Así pues, la ex de Amador afeó que después de tantísimo tiempo se volviera a hablar de ello. Arremetió contra el magazine, contra su propia productora, diciendo que andaban cortitos de noticias y señaló especialmente al conde Lecchio por llamarle mentirosa y decir que aquello que ocurrió en Sálvame fue un teatrillo. Cuando se ha hablado de las alianzas, que se nota que vamos cortitos de noticias, no hice eso porque estaba cabreada, sino con dolor. Estaba como tu madre en muchos momentos de su vida, reaccionaba Rosa Benito con un zasca hacia Rocío Flores por cómo comentó en AR esa quema de los anillos. Me duelen esas preguntas, yo ya lo aclaré hace tiempo en Viva la Vida, y refiriéndose de alguna manera a esa actuación, así que volver a esa tontería, todo esto frente a unas perplejas Sonsoles Onega y Alba Carrillo. Con quien se sintió molesta especialmente pues fue con Alessandro Lecchio. Dice, pobre Lecchio, que está muy mayor. Estas palabras se han reproducido este martes en el espacio matinal y han tenido una durísima contestación de Alessandro Lecchio, arremetiendo contra Rosa Benito, no, contra su hija. Sobre Rosa Benito, es una mentirosa que se viste por los pies y además he descubierto que es cortita por muchas razones. Lo peor de esta réplica, bueno, pues ha llegado cuando se ha referido a que debería preocuparse más por su hija Rosario Mohedano. En fin, habla de pena. Pena debería darle su hija, que en vez de ponerse la bata de cola como su tía, está vendiendo braguitas en una web para adultos. Una incendiaria afirmación que ha frenado en el plató al instante. Paloma García Pelayo le dijo, casi déjalo. Y Joaquín Prat ha dicho, podemos dejarlo aquí ya. Pues evidentemente. Aquí en este caso, muy bien por Joaquín y muy bien por Paloma, por parar todo esto, porque lo que está haciendo Rosario Mohedano, a alguna gente le parecerá mejor, le parecerá peor, pero creo que no es nada vergonzoso, no está haciendo daño a nadie, y como ella justificó, lo está haciendo por dar de comer a sus hijos. En cualquier caso, esta soflama de Alessandro Lecchio, que iba para Rosa Benito, pues la ha querido atacar donde más le duele, que es precisamente su hija. Que no es que aquí seamos unos defensores a muerte de Rosario Mohedano. Yo ya lo he dicho muchas veces, que a mí no me gusta el estilo de sus canciones y demás, pero que también me parece que merece un cierto respeto como artista, porque hace tiempo dejó de ser personaje del corazón. Se puede criticar, por supuesto, que ahora ella haya decidido hacer estas cosas en una plataforma. Se puede criticar, sí, pero no avergonzar ni poner la letra escarlata, porque, como decimos, no está haciendo daño a nadie. Con todo, Lecchio se ha atrevido a verbalizar esa controvertida declaración, porque la hija de Rosa Benito cuenta evidentemente con este perfil oficial
en la plataforma OnlyFans. Ella misma lo reconoció para poder embolsarse un dinero extra. Esta plataforma es una red social para adultos donde las personas que se suscriben pagan por ver cualquier tipo de contenido explícito del personaje seguido. En realidad existen muchas categorías, pero bueno, Chayo le ha querido dar un toque picante, un toque caliente, y bueno, pues simplemente pues para que sus fans se deleiten un poco con su cuerpo. A mí yo no lo veo una cosa, no sé, tal y como está la situación actualmente para los artistas y para la gente de la cultura, te guste más, te guste menos, me parece pues una vía económica. Y si a su marido, a su familia no le importa esto, pues quiénes somos también nosotros para criticar, ¿no? Otra cosa ya es la crítica respecto a esto, si nos parece bien, si nos parece mal, pero no desde luego juzgar así a una mujer. En todo caso, esto, bueno, son las típicas provocaciones de Alessandro Lecchio. No hay que darle mayor importancia, pero sí es verdad que tiene de vez en cuando estas salidas de tiesto que lo único que hacen, pues bueno, es arremeter un poco contra la gente que sabe que le va a seguir el juego. Una Belén Esteban, una Rosa Benito, etcétera, etcétera, etcétera. Rocío Flores, yo no creo que tuviera ninguna intención de faltar el respeto a Rosa Benito. Las imágenes las escogió evidentemente el programa. Yo creo que, a ver, conocemos también a Rosa, a Rosario, son muy exageradas, muy folclóricas dentro de este mundo, nos hacen mucha gracia. Y es verdad que él pues ha picado donde sabe que puede rascar. Y lo único que se pretende con esto pues son sinergias entre programas. Ahora te contesto yo, ahora me contestas tú. Y seguimos aquí una guerra hasta que se pueda parar de alguna manera. Yo sinceramente creo que es una provocación más, que es todo con el objetivo de dar juego televisivo. Lo que pasa es que aquí ya no me gusta, no me gusta. Se podía haber tirado por otro lado y dejar un poco a esta chica en paz, que como decimos, hace tiempo que no aparece en revistas del corazón, que dejó de ser de alguna manera personaje mediático y se convirtió en artista. Y ella no tiene ningún problema en que hablen con ella, de ella, perdón, como artista. Tiene problemas en que la sitúen como personaje del corazón. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con ella. Nada más, noticia ligera en este martes previo a que salgan las revistas de mañana. Y bueno, pues ahí tenemos esa declaración de Alessandro Lecchio. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Un enorme me gusta en apoyo al canal. Suscribiros y pulsar la campanita para estar atentos y atentas a historias tan interesantes como esta. Yo lo dejo aquí, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.